Hola, mis socios, creo que ya regresamos. Qué pena que no, como que se saltó ahí el tema de la luz y no me dejó compartirle la pantalla. Bueno, acá retomamos. Les estaba comentando que nosotros, a medida que vamos subiendo en rangos, pues vamos a poder tener mayor profundidad en el tema de las comisiones. Ejemplo, cuando yo soy solo socio, tengo 4 niveles en profundidad para poder generarme comisiones. Donde yo arranco en un 15% y mi último nivel, el nivel 4, tendría un 1% de comisión. Que a medida que voy avanzando, pues voy generando mayores niveles en profundidad. Que si tú eres de las personas que sabe trabajar en equipo y puedes comprender que no es lo mismo ganarse con un 15% de primer nivel a ganarse por lo menos un 1, 2 o 3% en los niveles en profundidad cuando yo puedo tener no 5 personas, sino puedo llegar a tener, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 personas en profundidad. ¿Por qué? Porque he venido duplicando de manera eficiente y entrenando a esos líderes que nos van a ayudar a crecer. Ahí es donde definitivamente el dinero se empieza a crecer de manera exponencial y adicional al crecimiento de manera exponencial del dinero, pues nosotros también vamos creciendo como comunidad. Y que acá definitivamente es donde nos dicen que definitivamente sí podemos generar dinero mientras dormimos. ¿Por qué pasa eso? Porque si yo voy capacitando, entrenando a mis equipos, los entreno y posteriormente esos equipos van a seguir trabajando. Yo puedo estar desconectado por ratos, pero mis equipos siguen trabajando y ellos van generando ingresos y a mí me van generando ingresos y a todos nos va empezando a suceder lo que yo denomino un círculo virtuoso, donde ese círculo virtuoso, pues precisamente nos generan a todos nosotros como comunidad beneficios y entre más rápido logramos completar las metas de la compañía y alcanzar las 15 etapas, pues vamos a salir al mercado público y todos vamos a alcanzar esa libertad financiera tan soñada. Ahora, esto lo pueden descargar, ya saben que lo pueden descargar simplemente en la sección de para socios, plan de remuneración en cada una de sus oficinas virtuales. Dejemos de compartir acá y vuelvo otra vez a nuestra presentación. Cuando estamos entonces acá, ya hemos visto cómo podemos empezar a invitar a las personas para que lleguemos a esa cantidad de difusión que nosotros queramos. Y precisamente ahí empezamos a crear y expandir nuestra red personal. ¿A qué hago referencia con esa red personal? En donde la construcción de esa estructura en red es la base de los ingresos adicionales constantes en el futuro para todos nosotros que creamos negocios de marketing en red. Y normalmente, para que nuestra red se desarrolle con éxito, pues debemos estar agregando nuevas personas. No nos podemos quedar siempre con las mismas 5 a las cuales entrenamos, capacitamos y solo hacerles seguimientos a ellos. No, ahí comenzamos y buscamos otras nuevas 5 personas y volvemos a hacer el ejercicio. Así lo vamos repitiendo de manera constante y permanente para que precisamente podamos seguir creciendo. De este modo vamos a asegurar, perdóneme, de este modo nos vamos a asegurar que nuestra estructura crece en profundidad y en anchura. Así nosotros podemos ir mejorando todas las capacidades que tenemos para poder generar también ingresos dentro de nuestra compañía. Ahora bien, todo esto téngalo muy presente y vamos a ver cómo nosotros podemos empezar también a aplicar esas otras tareas que tenemos como patrocinadores. Vamos a la segunda, la lista de contactos. La lista de contactos es el activo más valioso que tenemos, pero muchos de los networkers subestimamos ese fenómeno. Los contactos no solo deben permanecer en nuestro teléfono móvil, sino que debemos escribirlos, ojalá en un papel, en una agenda o como a ustedes les guste llevar esa lista de contactos. Pero ¿por qué debemos no simplemente tenerla en el teléfono, sino debemos plasmarla en algo donde podamos empezarlo a trabajar de manera activa? ¿A qué hago referencia con trabajarlo de manera activa? Ahí puedo darles un seguimiento y empezar a ver a quién llamé, a quién no llamé. Si me respondieron que en este momento no tenían tiempo, que lo podía agendar para otro momento, si me dio alguna respuesta, si me dijo sí, voy a invertir, pero deme plazo a tal fecha para poder conseguir el dinero y poderlo hacer. Por el momento no quiero invertir, pero deme una llamadita posterior. Si usted se queda con todo eso en la cabeza, pues muchas veces se le va a olvidar y no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, por eso es indispensable llevar con juicio esa lista de contactos y hacerle seguimiento. Así que ténganlo muy presente para que no pierdan esa oportunidad.
Ojo a lo que les voy a decir aquí, no seleccione a los clientes, no decida por ellos, sino prediga ni adivine por ellos. Simplemente déles a conocer la oportunidad a todas las personas que ustedes puedan. Sencillamente comience a darles esa oportunidad para que todos conozcan acerca de nuestro fondo de inversión. ¿Por qué lo digo? Porque es que muchas personas cometen el grave error de prejuzgar, diría yo, o de hacer un mal análisis de las personas a las que invitan. Recuerden, porque es que hay muchas personas que llegan y dicen como yo lo que estoy buscando son personas que inviertan para generarme la comisión de manera inmediata. Pues muchos cometen el error de que dicen no invito a fulanito o a tal persona porque es que yo sé que no tiene dinero para invertir en este momento. Como no tiene dinero, pues no me va a generar comisión, entonces ni para qué lo invito. Ojo, hay muchas de esas personas que precisamente, como están buscando una oportunidad para generar ingresos, esas personas se van a comenzar a colocar súper pilosas a trabajar, a desarrollar el negocio y de esa manera van a generar los ingresos suficientes para ellos y obviamente a nosotros nos va a generar también un beneficio por ser de nuestras líneas. No nos los ganaremos de manera directa, pero imagínense, si ellos empiezan a crecer y cuántas personas puedan tener en línea directa las que quieran y se empiezan a generar ese porcentaje de comisión del 15, acuérdense que si nosotros ya estamos, ejemplo, en un rango líder, pues nosotros nos generamos un 7% de comisión por todo el trabajo que ellos hagan también. Entonces, vale la pena, lo apoyamos, genera ingresos y va a estar motivado a poder seguir trabajando y desarrollando el negocio porque ve que nosotros también le estamos haciendo ese acompañamiento y nosotros también nos vamos a generar ese ingreso. Así que no dejen pasar esas oportunidades y compártanle a todo mundo que debemos empezar a apoyar. Nosotros podemos tener material de trabajo, pero podemos imprimirlo gracias a la normatividad que tiene la compañía para que no dañemos la imagen de la empresa. ¿A qué hago referencia? Que si usted va a imprimir el logo de la compañía, que no resulte por allá cuadrado, ovalado o deforme. No, tiene que respetar las características de todo lo que hacemos. Que usted puede mandar a hacer el material que quiera, pero que ese material tiene que cumplir con la normatividad de la empresa. Ahora bien, ¿dónde puede encontrar también material y cosas que le sirven para poder usted estar duplicando la información? Vuelvo por acá a la oficina virtual y me voy acá a esta partecita. Cuando estoy acá dentro de mi oficina virtual, me voy a esta parte donde vuelvo aquí, perdóname un segundo, y me voy también a para socios y puedo encontrar acá en instrumentos, miren todo lo que yo puedo encontrar acá como material de apoyo para poder desarrollar este negocio. Cuando estoy acá, me voy a esta parte y puedo encontrar landings, puedo encontrar, miren, son imágenes que nos pueden servir a nosotros para duplicar. Podemos encontrar por acá seminario web, podemos encontrar acá presentaciones que nosotros las podemos descargar en formatos PDF para poderlas compartir. Como ven, es todo el material que nosotros tenemos acá. Y en internet usted puede bajar imágenes para que las puede mandar estampar en camisetas, en manillas, así como las que yo mando a hacer. Ah, permítanme que estaba por si hay una manilla. Miren, si ven, yo mando a hacer material de este que le voy compartiendo a las personas para que tengan la oportunidad también y que empiecen a familiarizarse con todo lo que nosotros tenemos. Camisetas, gorras, en diferentes presentaciones ustedes me han visto de cómo lo hago. Ahí en las imágenes que les mostré, me mando a imprimir camisetas con nuestros logos para poder desarrollarlo. Entonces son diferentes maneras que tenemos y la empresa nos da esa oportunidad de poder tener material suficiente para poderlo compartir con la gente y seguir duplicando. Todo eso lo tenemos dentro de nuestra compañía y todo es un material de apoyo que nosotros lo podemos mandar a imprimir sin ningún problema, respetando las normas de la empresa. Ahora, cuando yo estoy hablando de esa lista de contactos, normalmente también empiezo a colocarlo a seleccionarlos en dos partes. ¿A qué hago referencia en esa selección? Muchas veces nosotros podemos tener una lista de inversionistas, solo inversionistas, personas que simplemente quieren hacer su inversión y a ellos no les interesa de pronto hacer el tema de la duplicación. Ese es un grupito especial que vamos a manejar. Ustedes lo pueden empezar a manejar, no sé, por grupos de difusión diferentes a los grupos generales o todo el grupo tiene informada a la gente. En un Telegram, en un WhatsApp, no sé de qué manera lo puedan manejar ustedes. Pero yo por lo general a ese grupito nunca lo descuido. ¿Por qué? Porque son personas que si yo les estoy compartiendo de manera permanente
noticias de la compañía se dan cuenta del gran crecimiento que estamos teniendo en la empresa. Y a medida que vamos creciendo dentro de nuestra compañía, pues ellos se van a antojar a comprar otros paquetes o sencillamente son de los que dice, venga, eso yo lo veo cada vez mucho mejor. Y yo simplemente quiero aumentarle el portafolio o comprarle un paquetico, no sé, a mi hijo, a mi esposa, a mis sobrinos, a mis nietos, no sé. Eso muchas veces comienza a suceder. Y precisamente cuando nosotros vamos difundiéndole noticias como estas, miren esto, nos vamos a la sección de noticias y nosotros las podemos compartir en nuestros grupos de trabajo para demostrarle, miren, cómo va la construcción de la vía número 2 en Charlie, cómo se posicionará el proyecto de transporte de hilos. Anatoly Yunuski discutió con el equipo de instalaciones de los rieles de Charlie, representantes de la exposición Mobility Life Mile en el centro de pruebas de Charlie. Transporte de turismo de transporte de hilos interesó al representante del Ministerio de Turismo de India. Miren que permanentemente están saliendo noticias y ahora promociones que nos las están compartiendo de manera permanente también. Acá en este momento acuérdense que tenemos abierta una oportunidad para comprar por solo $5,000 450,000 participaciones. Mírenlo acá, 450,000 participaciones con tan solo $5,000 y nos queda un día y 20 horas. Quiere decir que se termina pasado mañana viernes a las 19 horas de... ¿A qué? A las 18 horas de Moscú. En el caso de Colombia son las 10 de la mañana de este viernes, 19 de agosto. Ya cada uno de sus países verifique cuánto tiempo le queda o qué, a qué hora se viene terminando esta promoción en los lugares de ustedes. Tengan eso muy presente porque son oportunidades que tenemos. Venga, no tengan los $5,000, miren la otra oferta que tenemos abierta acá en este momento. Tenemos abierta esta oferta que nos quedan 28 días y es para adquirir paquetes de $500 que lo podemos pagar de contado o lo podemos pagar en 5 cuotas de $100. Y eso nos va a dar un volumen mayor de participaciones. Todo esto lo que nosotros tenemos y ahí es donde yo coloco como el grupo de inversores. Pero aparte, coloco mi grupo de desarrolladores de negocio. ¿Qué significa? Como su nombre lo dice, los que quieren compartir, los que quieren duplicar, los que quieren desarrollar su negocio y generarse ingresos. En donde todas esas personas recuerden que los que van generando, pues a nosotros nos va llegando acá en esta cuenta de bonificación todo lo que podamos generar por estar duplicando con inversores o con personas que quieran duplicar y que esos que duplican nos pueden ayudar a generar ingresos no solo por la compra de ellos, sino por todo lo que empiecen ellos a desarrollar. Así que ténganlo muy presente a la hora de tomar sus decisiones y de no descartar a ninguno de sus socios, precisamente por eso. Porque ellos van a querer trabajar y si ellos trabajan, pues ustedes lo van a beneficiar. Así de sencillo. Sigamos acá con la presentación. De esa manera, nosotros vamos a tener ese mejor inicio. Muchos socios novatos en marketing en red cometen un grave error, y aquí hago referencia con un grave error, que tratan de hacerse ricos rápidamente. Eligen a personas exitosas, de un estatus alto, gente con muy buen poder adquisitivo. Los empiezan a colocar en su lista de contactos y empiezan a llamarlos, pero normalmente resultan dañando a esos prospectos. ¿Por qué? Porque ni siquiera han escuchado y empiezan a contactar a las personas sin argumentos, sin tener realmente solidez sobre lo que ellos están compartiendo. No tienen información de la empresa, no saben bien cómo funciona y esas personas les hacen una, dos, tres preguntas y usted no sabe responderlas, pues sencillamente terminó quemando ese contacto y no haciendo las cosas como debía ser y perdiendo a ese posible nuevo socio que quiere hacer muy buenas inversiones. Así que no cometa sus errores y primero indague, investigue, capacítese y haga las cosas de una manera eficiente. Tercera regla o tercera tarea para nosotros como patrocinadores. Esta, estamos hablando de planificación del tiempo. Y precisamente planificar el tiempo es una de las actividades más importantes dentro de nuestro sistema de marketing en red. Pero a menudo se subestima y la gente generalmente lo hace caóticamente. El resultado de tal actividad es que no tienen tiempo para nada y no terminan haciendo las cosas. Comienzan a seguir trabajando su vida de manera desordenada y no teniendo unos horarios en donde puedan empezar a hacer las cosas como deberían hacerlas. Debemos comenzar a planificar nuestras actividades para cada día.
inventar planes de actividades básicas a 4 semanas para que sepa exactamente cuándo se va a dedicar a su familia, a sus aficiones, a trabajar con su, usted como patrocinador, con sus equipos. Así vamos a tener una visión general de las reuniones que estamos desarrollando o que estamos programando. A esto lo podemos denominar definitivamente un cambio en nuestra metodología y en nuestra forma de hacer las cosas, y podemos comenzar a hacer planes para compartir con nuestros amigos, con nuestra familia, o dedicarle también tiempo a nuestros hobbies. Eso sencillamente se va a ver reflejado en nosotros, en nuestro rostro, más felicidad, mayor tiempo, mejor organizados y mejores resultados. Tengan presente todo eso para que puedan hacer las cosas mucho más sencillas y más fáciles. Debemos planificar nuestro tiempo, y si nosotros planificamos el tiempo, tengan en cuenta que este es el recurso más valioso que tenemos y siempre es escaso. Tratemos a nuestro tiempo en serio y pasémoslo conscientemente. Organicemos presentaciones personales, registremos nuevas personas, invitémoslas a los seminarios web, a las capacitaciones, a todas las reuniones que nosotros estamos teniendo. Involucrémoslos en las capacitaciones de marketing en red, entrenémoslos de acuerdo con el sistema de duplicación que tenemos en nuestra oficina de virtual de Skyward Community. El resultado de nuestro trabajo sistemático será que ayudaremos a los miembros de nuestro equipo a tener éxito, a ser cada vez más profesionales dentro de esta industria, y de una vez por todas resolveremos el problema del dinero y una nueva vida comenzará para cada uno de nosotros. Sencillamente vamos haciendo las cosas de la mejor manera y vamos definitivamente cambiando nuestras vidas. Y a medida que vamos avanzando, pues vamos vibrando en la misma sintonía que muchas de esas personas a las cuales queremos contactar. Y que el beneficio de eso es que sencillamente muchas personas nos van a comenzar a dar un sí, como se los estoy mostrando ahí en esa imagen. La gente vamos contactando que nos da un sí, y a su vez ellos van contactando a más personas y más personas que nos van dando ese sí. Ese sí que se ve remunerado en el cumplimiento también de nuestras metas y nuestros sueños. Pues bueno, mis socios, hasta este momento quiero dejar acá también esta primera parte de la presentación, para que en 8 días a la misma hora, 1 de la tarde Colombia, pues conecten acá con toda la visión de todo lo que nosotros tenemos y deseen la oportunidad de leer estos resúmenes de seminarios que nos está dando el director de marketing, Alexis Zucado, que él nos comparte también todo lo que está avanzando, cómo ve, cómo analiza la compañía y todo lo que está generando de avances dentro de nuestra empresa. Que busquemos también este tipo de información, leámoslas, capacitémonos, tengamos en la mente todo lo que está pasando con nuestra empresa para que cuando alguien nos pregunte, pues sea muy fácil comentarles también la información. Mira, ¿cómo qué nos dicen acá? ¿Cómo se posicionará el proyecto de transporte de hilos? El desarrollador de transporte de hilos ha presentado una estrategia actualizada de posicionamiento en el mercado. El concepto se describe en un documento separado que incluye información básica sobre la empresa, principios de funcionamiento del transporte de hilos, comparación de tecnología con un sistema de competencia, el costo de la construcción y el momento de la implementación de los proyectos. El documento lo podemos descargar en ruso y en inglés. Hagamos la descarga de este en inglés y posteriormente pues usted lo trata de convertir a español. Miren acá, vamos a ver si acá nos deja traducirlo a español o no nos deja. Pero pues lo vamos a tratar de, o vamos a hablar también con la compañía para que nos permita, ojalá que nos lo puedan entregar en inglés, en español, para que podamos tenerlo a la mano y por qué no mandarlo a imprimir para poderlo tener también para compartírselo cuando nos reunamos con la gente y que ellos vean todo lo que está pasando con la empresa. Miren que no es muy largo, son solo 18 páginas y ustedes lo pueden descargar y posteriormente comenzar a mirarlo. ¿Yo dónde tengo toda esa información? Ejemplo, yo voy guardando toda la información de la compañía y voy teniendo también mi carpeta de archivos donde voy compartiendo o voy teniendo la información de todo lo que tengo. Entonces, por acá tengo material. Voy guardando por acá. Voy guardando por acá también todo esto que tengo. Y después se lo voy compartiendo a la gente. Y algunas de esas cosas yo lo imprimo y lo tengo a la mano para poderlo estar compartiendo en mis presentaciones. Miren este tipo de estaciones que nos están presentando acá. Maravillosas, ¿verdad? Ay, qué pena con ustedes, pensé que
les estaba compartiendo ahí, les estaba mostrando, miren, que lean, lean las informaciones, lean todo lo que nos está compartiendo la compañía, lean todo lo que la empresa nos muestra acá, ejemplo, en la sección de noticias, que acá descargué lo que nos dicen acá, en esta noticia, probablemente se fue, a ver, listo. Que miren esa cabina que les estoy mostrando ahí, qué belleza de estación, ¿verdad? Y así las vamos a ver en un futuro cercano en diferentes ciudades del planeta. Vayan, simplemente busquen la información que tenemos directamente en nuestras oficinas virtuales en la sección de noticias y verán todo lo que va avanzando nuestra empresa en todo lo que estamos desarrollando a nivel mundial. Lo buscan por eventos en noticias. Que si quieren entrar a capacitaciones acá en eventos, también en webinar, ahí pueden encontrar todo lo que va pasando con la empresa. Y pilas, no dejen pasar esas oportunidades con esas promociones que tenemos activas en nuestra empresa. Aprovechenlas y saquen el mayor provecho, el mayor jugo, como decimos acá en Colombia, y crezcan, crezcan, generen unos mejores ingresos y vayan por el mundo duplicando esta información. Eso es lo que les quería compartir en la tarde de hoy. Les mando un fuerte abrazo, les deseo un resto de semana exitoso y nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde, Colombia. Un abrazo para todos. Chao, chao.